Ya está fuera, pues, canal. Bienvenidos, ciudadanos de dominación.cl, a una nueva versión de Enter aquí en la radio oficial de todos los fans. Hoy tenemos casa llena, podríamos decir, con invitados en sesión acústica. El músico Sebastián Córdoba nos visita y, por supuesto, sus músicos y amigos, ¿o no? Absolutamente, todavía vivo. Sí, todavía, por hoy por lo menos. Hasta hoy. Después de las 12 puede cambiar todo. Absolutamente. Sí. Por favor, después de la próxima tocada. Sí. Ah, por favor, estimados, preséntense a los micrófonos y a la audiencia de dominación.cl. Por favor, por favor. ¿Quién empieza? Sí, dele nomás. Hola, Francisco Jerez, Reinino Ñuñuino y baterista. El baterista. Pasa el micrófono. Ah, si se escucha, ¿no? Sí, o va a ser que sepa que si estamos bien. Está... Bueno, saludos a mis fans. Ahí está. Bueno, yo soy el Cano Murillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, percusionista aquí con el compañero Sebastián Córdoba, Panchito, el guitarrista que nos acompaña hoy. Vale. Bueno, para que los chiquillos también conozcan mi nombre, soy Patricio Guajardo, guitarrista, arroba pato guitarrista. Eso. Bien. Bueno, yo, Sebastián Córdoba, y también de Ñuñoa, y bueno, acá muy agradecidos de la invitación, junto a esta banda que me acompaña, que es Chilaquiles. Sebastián Chilaquiles. Córdoba, Chilaquiles, sí, Chilaquiles, justamente. Sí, agradecidos, pues vamos a hacer un buen show. Así será, como siempre. Oye, bienvenidos, muchachos. Y bueno, antes que comencemos a conocer a la banda, los invito para que nos escriban. Esto es para allá. Así que aquí abajo en el Facebook Live nos escriben si están viéndonos en una de esas. Si están viendo la Teletón, también cuéntenos. No sé cuánto llevan ahí. No, no, ni visto. Este año no fui a la Teletón. Siempre nos invitan, pero no fui este año. No quise ir. No quise ir. No pedí acreditación. No estaba cansadito, ya estoy viejito ya. Así que no tenía muchas ganas de ir este año, pero vamos a ir a ver, yo creo que mañana vamos a ir al cierre ya en el final que hay en el Sheraton. Bueno. Sí, es de cierre la prensa. En serio, broma. Sí, siempre hay algo allá. Y bueno, bienvenidos a todos y por supuesto vamos a estar escuchando música aquí en formato acústico. Algo de Sebastián Córdoba, ¿así es? Sí, justamente. Para la gente que no te conoce y tal vez te quiera conocer, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué música? ¿Qué estilo? ¿Algún estilo en especial? Bueno, en realidad nosotros venimos haciendo una música que tiene mucho que ver con el blues, pero claramente el blues sirve como la columna vertebral de toda esta apuesta. Uh-huh. En ese sentido, bueno, ahí van a cachar que hay sonoridades distintas, pero todo termina confluyendo al blues, que es la música con la cual yo me he sentido identificado en los últimos años. He pasado por algunos estilos, he estudiado distintas cosas, pero en el blues se me dio la oportunidad de tener más espacio, de salir a tocar más y también conocer una música que tiene mucha riqueza en cuanto a elementos interpretativos y también de mucha fuerza. Uh-huh. A nivel musical. Así es, el blues es como la base de todo. La intensidad, pues, y también el espectáculo. Generalmente el blues tiene que tener esa cuestión performática más allá de la nota correcta, ¿cachai? Sí, eso sí, importante el comentario acá de nuestro amigo. Oye, acá te acompañan músicos. Claro que sí. ¿Es tu proyecto, podríamos decir que tu proyecto solista con músicos? Justamente. ¿Con amigos invitados o músicos nomás? Siempre es difícil eso, siempre es susceptible de cambiar. Hasta el minuto, amigo, ¿no? Sí. Y me siento, primero, muy afortunado de contar acá con los chiquillos y, uh-huh, segundo, que me gusta mucho tocar con ellos, pues no es solamente porque estamos acá y uno siempre tiene que mostrar la mejor cara, sino que realmente disfruto tocar acá con los cabros. Eso es lo importante. Tendría que preguntarle a ellos si disfrutan. Sí, si disfrutan tocarse, sí, sigan tocando. Uno más que otro, sí. Te lo puedo asegurar. Sí, depende del instrumento que se toquen. Justo. ¿Cuánto llevas tú como músico, como Sebastián Córdoba?
A ver, esto partió el 2016. Sí, fue como a mediados de 2016 tomé la decisión de partir solo, porque igual llevaba harto trajín tocando con hartas bandas. Uh-huh. Y como que siempre en esas bandas tenía claro, como uno cuando trabaja con más gente está supeditado también a criterios, opiniones, estados de los compañeros de banda. Sí. Y en algún minuto fue, ¿sabes qué? Quiero intentarlo solo porque así puedo tener la dictadura total que siempre he soñado. Sí. y que nadie me diga nada. No, pero de verdad como que necesitaba tener un espacio para poder vertir todas mis ideas sin restricciones. Eso, uh-huh, eso era más que nada. Ahora el trabajo anterior con las otras bandas, yo lo agradezco mucho. He conocido muy buenos músicos, he tenido la fortuna también de hacer muchos amigos, de tocar en distintas partes, distinta música, y eso para mí tiene un valor enorme, enorme. No estaría acá si no hubiera pasado por ahí. No es cualquier cosa tampoco. No, en absoluto. Así que agradecido de todos los amigos y toda la gente con la cual he podido compartir. De todas las bandas que andabas, sí, por ahí. Justamente. ¿Hay alguna que te haya marcado más que otra? Si es que se puede decir el nombre. Qué difícil. Bueno, ahora que estamos. Así que existe. Sí. Así por no dejar en menos ningún, sí, proyecto, bueno, porque todos han sido importantes. Uh-huh. Yo creo que la Chimba Blues fue un proyecto muy importante porque fue la banda con la cual yo me metí en el blues. Sí. Y nosotros hacíamos mensualmente las jam sessions en, uh-huh, el Bar Gres. Sí. Saludo a la gente de Bar Gres. Hacíamos esas jams todos los meses. Sí. En un momento que no habían jams de blues, uh-huh, acá en Santiago. Nosotros éramos la única banda que hacía esas jams y era increíble. Lo pasamos. ¿Cómo le fue con esas jams? Nunca super, no alcancé, y yo. No, no fui, no, no alcanzaste. No alcancé. Pucha. Hicimos alguna difusión ahí. Ah, sí, sí. Sí, no. Ustedes como Rock and Wrestling han estado siempre ahí apoyándonos y eso tiene, sí, bueno, agradecido de por vida, ¿no? No. Muy entretenido. Primero en el Gres antiguo, uh-huh, que está en la misma calle, pero subió dos cuadras, cambió de comuna de Recoleta a Providencia. En ambos bares hicimos muchas jams y conocimos mucha gente. Y en ese sentido fue increíble porque la banda empezó a aprender, uh-huh, y también empezamos a desarrollar un material muy interesante. Y sí, pues, de hecho, con el líder de la banda, que es Rodrigo Ringo Rodríguez, también director de la Escuela de Blues de Santiago, donde yo también soy parte, y súper agradecido de esa experiencia también. Sí, buenísima experiencia en todo caso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y con los músicos y amigos que tenemos acá, ¿cuándo empezaste ya a concretar o a cómo podríamos llamarlo, a afiatar? Si ya tiene distintos momentos. ¿Sí? Partí con Volcánico, donde estaba acá mi amigo Patricio Guajardo, una estrella de la guitarra del hombre. Ahí van a ver cómo sus deditos se mueven sin que ustedes lo puedan ver. Y tocamos bastante con Volcánico, hicimos gira, grabamos algunas cosas que no le gustaron, pero bueno, se grabaron igual, y fue un momento bien bonito, pero también llegó un punto en que estábamos en lugares distintos y, uh-huh, y hubo que tomar la decisión de moverse, y ahí es cuando aparece Panchito Jerez, que es amigo mío de hace varios años, cuando estábamos en la etapa jazzística, porque pasamos por una etapa jazzística, ahí hicimos nuestras primeras armas, nuestros primeros shows, recorrimos Bella Vista entero, tocamos harto, grabamos también, nos peleamos un montón de veces y acá estamos vueltas. Y por eso a la gente que está en la casa, si tienen bandas o proyectos, no necesariamente un proyecto particular así como musical, sino cualquier cosa que tenga que trabajar con más gente, ahí se van a dar cuenta que de repente uno se distancia y se pelea con la gente, pero sí, el tiempo se encarga de repente de volverlo a juntar, ¿cachai? Y sí, eso es muy bonito. Y también Don Canita llegó por intermedio de un amigo, Eduardo Pandó, saludos para él también. Uh-huh. Me dijo, tengo un amigo percusionista mexicano que está acá en Chile. Yo dije, dale, porque igual quería tocar ya con músicos también extranjeros para que me mostraran su música, que habláramos de otras cosas. En otro idioma, güey. Está bien chingado este güey, ¿no? No te vengas con tus mamadas, güey. Hemos aprendido harto mexicano acá con Cana. Sí. De hecho, el nombre Chilaquiles viene un poco de ahí, pues. De allá. Él habló de un plato de comida, o ustedes dos, porque Panchito también estuvo en México harto, uh-huh, rato, y hablando de un plato de comida que se llama chilaquiles, chilaquiles, que es como un desayuno que es como matacaña. Uh-huh. Entonces, en algún minuto. Es importante eso para día domingo, ¿eh? Sí. Sí, depende el actor que quiera tomarlo. Claro. Y
Y claro, en un minuto teníamos que ya, yo tenía unas fechas agendadas y fue, bueno, hay que ponerle nombre a la banda y buscábamos, me di unas vueltas y fue, ¿sabes qué? Fue nomás, Chilaquiles primero, y les digo a los cabros por WhatsApp, oye, les voy a poner este nombre y todo, buena, y de repente me llega un WhatsApp de Cana y me dice, y que en realidad no me dice, me manda como 5 videos de bandas mexicanas que se llaman Chilaquiles del Sur, Chilaquiles Azules, y tenemos ganas de ir a México y no estoy ni dejo ni ir allá y que nos saquen la cresta, el derecho de autor vendrá después, pero tocar corrido, justamente, así que fue Chilaquiles, y hasta ahí no hemos estado defendiendo con ese nombre, está entretenido. Sí, buen nombre, ¿eh? Sí. ¿Les gusta, chiquillo? Nunca le he preguntado, ¿les gusta? Ah, no. ¿El plato o el nombre? Las dos. Sí. ¿Cuál más? ¿Sí? Es el mejor desayuno que he comido en mi vida. ¿Sí? Sí. Buen dato. Lo recomiendo. Vamos a buscar la receta y una de esas hacemos el plato acá. Ya, pues. Un día sábado en la noche. Sí, de ley que sí. Un día sábado en la noche, así, tipo 12, y nos despertamos después el otro día. ¿Sí? Para comer. Así como, una... Matinatón, no sé más. Pues chilaquitón, una cosa. Claro. Sacando la cruda, güey. Sí. ¿Está bien dicho? Sí. Muy bien. Oye, ¿cómo fue acá incluirse a la banda? ¿Cómo llegaste acá a Chile también? Pues tengo un amigo que conocí en el DF, un maipucino. Y estoy trabajando yo también ahí un par de temas que grabé en el DF con él. Y estamos ahí haciendo una mezcla y una masterizada de los temas. Y ya él fue el que me contactó con Sebastián. Y ahí nos pusimos de acuerdo un día para hacer un ensayo, escuchar sus canciones. Y también pues él escucharme como músico, cuál era la propuesta que yo le podía ofrecer, ¿no? Pues, y también coincidíamos como en ideas y en sus gustos. Y pues las cosas se han ido dando bien, se han ido conociendo músicos, me ha gustado. Bueno, sobre todo este proyecto yo sí me siento también... compartiendo con lo de Sebastián a gusto, sí me gusta tocar con ellos. Sí, la verdad me gusta más el platillo que el nombre de los... Me da pura hambre escuchar, sí. No, pero todo bien. Ha sido bonito la experiencia de estar por acá. Para el resto de los músicos, bueno, eran un poco más amigos, pero ¿cómo fue quedarse de alguna manera en el grupo? Sí, o sea, para mí la primera etapa de con el Seba fue súper importante porque aparte de nosotros tener que cumplir el rol de músico, con Sebastián teníamos que ser un poco, no sé, como hermano, apañándolo en la primera etapa, que yo creo que puede ser como lo más peludo de un proyecto nuevo y solista. Entonces ahí con Lucho, el baterista, era ese el, y se armó, por eso mismo se armó una química súper buena. Y bien, no, yo súper contento, fue toda una ruptura. Claro, en buenos términos fue como... Sí, siempre, o sea, lo más importante, o sea, evidentemente siempre van a haber roces, pero creo que lo más importante es como cuando la cuestión se empieza a ir y como empiezan a haber discusiones, de repente parar la mano para no hacer caer una amistad, po. Sí, eso también es importante muchas veces, ¿eh? Porque... Sí, pues. ¿Te gusta o no te gusta esta música? No me gusta. Ah, ya. Y sí. Se termina la amistad, se termina la banda y... Sí, sí, o sea, de hecho, al Pato es uno de los músicos que admiro en su manera de tocar y claro, por algún minuto no estábamos consiguiendo respecto a la idea y hablé con una persona que sabe mucho trabajar con gente, ha armado muchos equipos en su vida y me decía, bueno, cuando hay diferencias de opiniones, al final... Eso va a terminar que cada uno se vaya por su lado, si es que no se tranza en esos términos. Así es. Por acá. ¿Cómo llegué a la banda? Sí, ¿cómo se siente estar en la banda? ¿Haberse establecido de alguna manera? Bien, pues súper entretenida la experiencia, porque en mi caso venía de unos conjuntos, no los de ahora, otros grupos y amigos, bueno, los chiquillos de los zorros, que cada vez tengo, que me envío saludos, buenos amigos, grandes compañeros. Pero estuve, antes de trabajar con el SEBA, venía de otra experiencia, en México, en otros lados, que no había tanta amistad, entonces se echaba de menos ese ambiente cuando empezaba a trabajar con confianza, con buena onda, cuando cachai que el ambiente es positivo. Entonces, además que cuando mostró las canciones sea también me gustaron, entonces sí. Congenió todo de buena manera.
había una química. Absolutamente, sí, absolutamente. Bueno, de hecho partimos armando el lote con Rodrigo Plus Mandonoso, que no está presente ahí, no, y está siendo ahí sustituido temporal, quizás permanentemente, uno nunca sabe por acá por Don Patricio. Pero también se parece mucho en o sea, la forma de tocar, en la vibra, todo eso, y con él la también textura. No quiero meterme en problemas. No digas esas cosas. Bueno, viva la diversidad hoy en día. Pero sí, ha habido muy buena onda tocando. De hecho, cuando fuimos a grabar, que fue una locura eso. Dejamos el disco en un día, así la por lo menos las bases, y era, yo les exigí harto a los cabros, como ya, toquemos de nuevo, vamos, y terminamos todos rajaciones, ¿no, chiquillos? Sí. Como por unos chilaquiles. Por unos chilaquiles, justamente, faltaron los chilaquiles, ¿viste? Bueno, yo lo veo con instrumentos en mano para escuchar algo de la música de Seba Córdoba, pero antes les vamos a mandar un saludo a Abraham Reyes, que manda aquí, saludos desde Chihuahua, México, dice, buena volá. Eso. Cana Murillo, andamos acá andamos, carnalito, saludos hasta Chihuahua, dice. Después de aquí, Abraham con Cana están ahí conversando entre ellos también, viendo cabrones, le mandó ahí después a Abraham. Seba Fernández, saludos Cra, saludos a los chilaqueles, saquen uno, dice, oiga, Eduardo Pando. Cana Murillo dice, arre, jaja, sáquenlo, quela, oiga, como. Y saludos también a Jorge Olavarría, que mandó saludos y se conectó también a la sintonía del Facebook Live de Dominación.cl. Bueno, y hablando de música, escuchamos música. Ya, vamos con con el primer tema que salió de toda esta camada de temas grabados, que se llama Deja Blues. Y es un tema que ahí van a cachar. Eso, Seba Córdoba aquí en Enter. Eso. Un, dos, tres. Dolor, tanto más que a mí. Hiciste al dolor, tanto más que a mí. Ahora vienes ya. Apareces tarde por aquí. No es del cartón, negros para ti. Flores de cartón. Para ti. Ahora que nos apareces tarde por aquí, te vas y te vienes. Mira mejor, te vas y no vuelves. Dije recién, te vas y te vienes. Mira el dolor, que yo soy más fuerte. Thank you.
aquí. Te vas y te quieres, que ya vimos, mira mejor, te vas y no vuelves. Que ya vimos, no fija recién, te vas y te quieres. Que ya vimos, mira dolor, que yo soy más fuerte. El público que está ahí abajo que está se siente bien, feliz ahí, se siente bien. Sí, si tenemos ese audio, pero no sé dónde quedó por ahí. Tengo la embarra en el noto. Bueno, ¿tenía el gaviota? ¿Cuál? Gaviota. Sí, debe estar, pero tengo 300 sonidos aquí que no tienen nombre. Ah, muy bien. No, alguna vez me quedó la embarrada en el computador y estoy todavía tratando de rescatar las cosas, pero bueno, son tallas internas. Bueno, tremendo ahí el tema que escuchábamos, Deja Blues, así como un Deja Vu, pero claro, en versión Deja Blues. Sí, justamente. Sí. ¿Vendría siendo ese el origen de la canción? Es una historia. Bueno, este tema salió muy rápido, por decirlo así. A veces hay temas que son un poco más como parto, así se demoran y hay de todo, y hay temas que salen de una patada. Y este tema fue el primero que se armó porque estaba la necesidad de tener temas propios. Estábamos tocando puros covers y fue ya, sabes que tengo que tener un tema propio porque necesito, aparte, tener más repertorio y más rato tocando. Y se dio, y fue una historia ahí bien particular de una ex que apareció, yo no quería que apareciera y apareció. Ah, y por eso es como, se repite la misma cuestión, pero en definitiva eso terminó muy bien, muy en buena onda. Bueno, el nombre no es propio, no es creatividad mía, eso fue de Catarina Beisa. Uh-huh. Y muy agradecido de cómo se iluminó para ese nombre, que en realidad creo que tiene bastante sentido. Sí, buen nombre en todo caso. Sí. Sí, oye, sí, eso del Deja Vu también es buena historia. Sí, sí. Y con blues, ¿qué mejor? Puede ser. Sí. Oye, bueno, siempre se le pregunta a la banda o al músico, pero esta vez son cuatro músicos, podríamos decir que distintos en un mismo proyecto. Pero me gustaría saber sus inicios en la música, sus ¿cómo se llama? ¿A quién siguieron? ¿Quiénes son sus próceres ahí? No sé si tienen, ya sea nacional o internacional. Si es nacional, mejor todavía. A mí, bueno, el primer disco que escuché yo en la casa completo fue el Unplugged de los Tres. Uh-huh. Mi hermano le gustan mucho los Tres y ese disco sonaba día y noche, como, bueno, no es como ahora YouTube que buscáis, sí, lo que sea. Entonces sonaba entre eso, uh-huh, y mi viejo que escuchaba, no sé, Santana, Creedence, ese son como... Tenía ahí como sus inicios bien guitarreros, pues, claro, también, de alguna manera. O sea, sí, claro, no tenía por dónde no salir un guitarrista. Sí, había una influencia. Sí. Uh-huh. Así que eso, esos son como mis inicios. Sí, okay. ¿Y cómo llegaste a la música? ¿En qué año más o menos? Sí, como lanzarse al estrellato ya. Por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, todavía, claro, estamos en eso. Llegar más allá, pero... Claro, partí el 2003, tenía 12 años. Y bueno, mi viejo toca guitarra. Y él trató de enseñarme cuando era más chico y no pesqué. Ya. Y de repente un día, de la nada, entre que escuchaba música y todo, fue como, oye, llevo la guitarra y digo, viejo, quiero aprender. Ahora es tu turno. Sí, pues, así como, ¿ahora es cuando? Sí. Y me dice, ¿pero en serio? Así como, ¿pero en serio? Sí, pues, no me dejes tirado. Ay, sí. Claro. Y yo le digo, sí, y me fui por un tubo, tocaba, no sé. Es típico, le tiene que haber pasado todo aquí, la primera etapa tocando es de tocar 6 horas al día y, bueno, las notas es otra cosa, a lo mismo. Pero sí, pues de tocar todo el santo día, todos los tiempos que... Para que aprendiera. Uh-huh. Claro. Sí. Patito tiene una cualidad que no se le ha visto a muchos músicos, que, o sea, en realidad, ¿Cómo? Que estábamos tocando, por ejemplo, le ponía una canción, uh-huh, y el loco escuchaba y decía, ah, está en sí. Eso no lo tiene todo, siéntete, sí, orgulloso, güey. No, pero no para jactarse. No, pero es importante eso. Yo escucho una canción y no sé si están tocando guitarra o bajo. Bueno, no es que uno no sepa, pero ya también está medio sordo. Pero también es importante que...
decir ese tipo de informaciones es muy importante musicalmente. Claro. Y por acá, desde México. Yo empecé. Vamos a estar para allá. Va. Si quieres, déjame un poco más para atrás. Si puede, no. Como decimos acá, más mejor. Más mejor. Este. Sí, sí. ¿Paso un poco para atrás? Sí. Ahí, yo creo. Tiene igual. Como que se baja. Sí, bueno. Un pequeño problema. Sí, bueno, dejémoslo ahí. Que no pasa, por sentido, que la verdad es que me pasa. No, eso, he escuchado que es terrible. Sí. Bueno, dejémosle. ¿Para la pregunta? No se lo sé. Soy inicio en la música. Y a mi peor enemigo. Sí. Yo inicié con clases de piano muy pequeño, como a los 11 años, a 10, 11 años aproximadamente. Fueron clases particulares un par de años, 3, 4 años aproximadamente, antes de llegar a la preparatoria. Ya cuando llegué a la preparatoria, conocí lo que es la batería y conocí lo que es el hardcore punk y con todos esos ritmos ruidosos de la frontera de México, Estados Unidos. Aparte que también Juaritos es una ciudad rockera, a mi parecer. Tiene mucho esa cualidad rockera, más aparte de sumar el clima y otras cosas famosas que dice por ahí la gente. Y no recuerdo en realidad cuáles fueron de mis primeros discos o qué fue la primera música que escuché, pero sí puedo decir cuáles fueron un poco de mis influencias. Y creo que esa parte de haber nacido en la frontera, adopté como ese oído chicano. Me gusta mucho, ¿sí?, el hip hop, sobre todo chicano, lo que es Cypress Hill, Control Machete, Los Tres Delincuentes, ese tipo de música. Pero también tuve un poco de influencia de lo que es el new metal, a lo que ustedes conocen acá como el agro, uh-huh, el agro metal. Y tengo ahí la influencia como de lo que es los Deftones, lo que es un poco Soulfly, ese tipo ya un poco de rock más rudo. Y pues te digo, el punk que siempre ha estado ahí, los Casualties, Rancid, Exploited, Bad Brains. Sí, bien fuerte el salto igual del piano. Sí, a lo más. Sí, el piano fue ahí como podríamos decir lo que es la introducción a la música, ¿no? Saber si me quería dedicar a un instrumento técnico, un instrumento rítmico, saber si quería armonía, saber si quería otro tipo de cosas en la música, pero me di cuenta que en realidad que pues voy sobre lo que es el ritmo. Pero todavía igual algo de piano, ¿no? Pues más bien me apoyo en el piano, por ejemplo, para mis composiciones. Ahí utilizo como esos conocimientos que tengo ahí del piano para meter las armonías o las escalas, sacar ahí, no sé, algunas voces para algunos arreglos que se tengan que hacer. Pero ya más bien pues enfocado a lo que es la percusión. Sí, yo creo que más bien, sí, en lo que sí me ayudó el piano, por ejemplo, fue para tocar el xilófono, para tocar la marimba, para tocar ese tipo de instrumentos ya que también son de baqueta, pero ya con una comprensión de las notas y de la armonía ya diferente. ¿Y por acá, Timo? Yo creo que el inicio todo, no tenía un primo que muy chico tenía batería, no me la prestaba mucho, así que llegaba a la casa y me armaba unas baterías con cajas, con ollas. Bueno, casi siempre de niño lo que le gustaba la música lo hacía, ¿eh? Y bueno, yo creo que el primer chispazo fue que yo creo que al ver algunos videos del grupo de Police, porque ahí la galería dije, oh, wow, es un de Police, podríamos decir que fue el. Sí, creo que el Stuart Copeland, que era el baterista, ¿sí?, del grupo de Police, fue como que wow, me cambió la visión de la batería. Tuve algunos profes también, muy buenos. Y bueno, yo creo que la historia ya de tocar en vivo, el sentarse, más allá de todas las cosas, de tocar con amigos en el colegio, un primo también por ahí, fue una banda tributo que tuve años atrás, que SEA también fue invitado un par de veces, ¿sabes? Ah, claro que sí. Sí, sí, pues. Harta historia ahí. Y una banda que hacía tributo al rock clásico, con una cantante muy buena. Y viajamos a hartas regiones durante años, Los Ángeles, Concepción, Lajo, Sonno, bueno, un montón de lugares durante muchos años. Y ahí como que me fui guiando en los escenarios. Por ahí fue los inicios, por claro. Eso, ¿sí?
Y por acá, bueno, en mi familia nadie tocaba ninguna cosa, nada, no, ni no, el timbre, como se dice, claro, ni el timbre, ni la señora, ni nada, ni la vecina, nada, nada, nada. No, no diga eso, que... no, 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 no. Y resulta que en algún minuto yo era, me gustaba mucho el fútbol y quería ser futbolista en algún minuto, pero ¿sí? Me di cuenta que no era lo suficientemente bueno, ¿cachai? Y bueno, no es que tampoco sea suficientemente bueno en la música, pero fue como... Pero era mejor que chuteando goles. Claro, tenía más proyección en el tiempo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, y resulta que en algún minuto dije, bueno, a ver, la música. Y como que primero pensé en la guitarra, ¿cachai? Uh-huh. Y le fui a decir a mi papá, quiero aprender a tocar guitarra. Me dice, no, que bueno, vaya a vivir de noche, bueno, ah, que la juega, no, y te vaya a desviar de tu estudio y toda la cuestión. Siempre ha sido así. Pero fue un diccionario. ¿Cuántos sabes? Hay de eso. Claro. Y resulta que después como que toda esta cuestión por la guitarra se transformó en una pasión por el bajo, que era un instrumento que me parecía mucho más exótico, ¿cachai? Uh-huh. Y al final empecé a tocar y mi viejo me cachó que había arreglado una guitarra que había en la casa que no tenía cuerda, le puse cuerda y me cachó y me dijo, ya, me veo que estoy motivado, dale, pero no descuides los estudios. ¿Y qué es lo que hace el huevón inmediatamente? Se saca puro rojo, porque estaba todo el rato tocando, todo el día tocando y claro. Y era experto en guitarra, pero no, rojo, puro rojo. Terrible. Y ahí me compré mi primer bajo y empecé a tocar y apareció la figura de Cliff Burton, el bajista Metallica, y ahí nunca más volví a hacer el mismo. Fue bien sí. La pelota, olvídalo. Menos. Sí. Y claro, pues, y de ahí tuve la oportunidad de estudiar pedagogía en música. Uh-huh. Y he seguido tocando y metiéndome en distintos iniciativas y distintos problemas. Sí, también. Sí, claro que sí. Oye, o sea que, perdón, Cliff Burton es como uno de los... Sí, de los que yo creo que es mi máximo referente en el bajístico, ¿no? No solamente porque fue un bajista de una banda tan importante, sino porque el tipo como que es fuera de serie, creo yo. Así como que no hay mucha gente que haya estado antes en su línea y que haya estado después de su línea. Hay conciertos como los bootlegs, que se le dice, de conciertos de la época de él, y el tipo no erraba ninguna, loco, pero era impresionante en su sonido, en el pulso, en la energía. Era muy creativo, le enseñaba de música a los demás, ¿cachai? Sí. Imagínate, murió a los 24 años, sí. O sea, bueno, ahí entra el fantasear de qué hubiera sucedido si Cliff hubiera vivido hasta los 36, 37 años, que fue la edad donde murió Jaco, que Jaco sí como es la gran figura del bajo eléctrico, ¿cachai? Sí. Pero para mí Cliff es un loco que es como, literalmente, que me inspira mucho. Sí, bueno, fue una inspiración, yo creo que para varios. Sí, claro que sí. Bueno, debe andar en alguna parte todavía tocando. No sabemos en qué se transformó. Sí, uno nunca sabe. Claro. Pero bueno, no nos vamos a poner tristes, sino que nos vamos a seguir poniendo alegres con la música y el blues de Sebastián Córdoba, y escuchemos otro temilla. Ya, vamos con un clásico de una banda que a mí me gusta mucho, chilena, que me interesa también el valorar la música nacional, no por una cuestión chauvinista, sino porque nuestra historia musical ha estado llena de dificultades. Sí. Que acá, no sé, pues, yo pienso en Reino Unido y una banda tiene muchas posibilidades, primer y segundo disco, al tiro pueden encontrar un representante, hay una industria más robusta, tienen más lucas, de acuerdo, pero acá el hecho de no tener una industria muy robusta, de no ser tanta gente, de haber tenido procesos históricos, políticos, que claramente jugaron en contra de eso, me hace pensar, bueno, ¿y qué pasa con nuestra música? Y me gusta revisar para atrás y darme cuenta que hay canciones extraordinarias que han estado, que quizás han sido parte importante de un momento y que después con las generaciones se va perdiendo, porque una cuestión, si no se replica esto, es como lo que me pasaba con algunas radios en los 90, cuando yo era chico, habían algunas radios que tocaban música que hoy por hoy ya no se toca en ninguna parte. Sí. O sea, el otro día estuve en una junta y empezaron a salir temas que se me habían olvidado completamente, ha sido los años 30, años 40, que era música que escuchaba mucho mi viejo. Y,
Y claro, ese mismo fenómeno pasa hoy por hoy. De hecho, yo soy profesor de música, como contaba, y me ha tocado hacer clases a niños chicos, bueno, gente mayor también, pero con los niños chicos yo le digo, bueno, tú cacháis este tema, no sé, pues de los prisioneros. ¿Quién es los prisioneros? Claro, claro, y no es por una cuestión de ignorancia o de no tener ganas, simplemente que no está la información ahí, no está disponible porque no tenemos industria. Sí, el mismo hecho importante que, lo que comentas también. El mismo hecho que las radios, que esta cuestión, esta discusión del 20% de música nacional, uno de los argumentos más potentes que se utilizaba de parte de la Archi era decir que no podemos imponerle gustos a la gente. Y eso es una mentira brutal. Sí, era la mentira más grande que tenían. Claro, claro. Eso es como, perdonen el concepto de pasarse por la raja, toda la investigación que hay respecto a la teoría de los gustos. ¿Cachai? Sí. Entonces, por eso hay, bueno, y ellos mismos como radio te imponen que escuchen, pues, siempre los mismos temas, ¿sí? Y siempre se han lavado las manos respecto a cuánta plata reciben respecto a lo que ponen en la parrilla, pues, si no, mira las radios FM de rock que hay, todavía están pegadas tocando los 90. Sí, es como, loco, pongo, con todo respeto, pongo Sonar y suena Pearl Jam todo el día, loco. Todo el día, sí. Oye, ya me sé todo Pearl Jam, loco. Yo creo que es fanático de Pearl Jam el que pone la música. Puede ser. Bueno. Yo sé más de Pearl Jam que vive después, loco. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema de Eddie Vedder, ¿no? No, esto bueno, me fui un poco lejos, pero esta banda que se llama La Vintage Blues, es una banda extraordinaria de blues, es muy querida y tienen temas muy buenos. Y les mando saludos a los chiquillos porque le hemos copiado varios temas. Y nunca me han cobrado derecho a ustedes. En homenaje, digamos que es homenaje. Absolutamente. Sí. Esta canción se llama Se te ha visto por ahí. Y dice más o menos así. Desde el calcio con mi
siente bien. Oye, tremendo tema y se te ha visto por ahí. Sí, imagínate. ¿Quién vieron por ahí? Ah, habría que preguntarle ahí a Cristian Tellana, que es el autor de este tema. Sí, oye, ¿cómo se llama el tema? Se te ha visto por ahí. Así tal cual. Así tal cual. Sí. Oye, ¿cómo, en qué te inspiras para componer canciones? ¿Hay alguna inspiración o a medida que va pasando algo? Mira, la composición, como que siempre he compuesto, pero compongo poco. Bueno, no sé si se entiende, o sea, como desde chico, siempre que estaba con el instrumento tendía a componer algo, hasta que me puse a estudiar bajo, ahí como que al final la obsesión se dirigió para allá, y como que siempre estoy tratando de estudiar y mejorar sonido y toda la cuestión. Pero este último tiempo compongo en función de repente que está el espacio en las bandas donde he estado para hacer un tema, y ahí recién me pongo a componer, y ahí la composición sale de, como que hay que, según lo que me da cuenta, como en el proceso personal, cuando me pongo a componer, las primeras ideas son terribles. Pero hay que como dejarlas ir, ¿cachai? Así como terminarlas, hacerlas, y después con la práctica van empezando a salir mejores ideas. Y bueno, para este disco fue un periodo de varios meses donde empecé a componer, y en un minuto seleccioné lo que más me hacía sentido, lo que más me gustaba, y al final también como ser bastante, en este caso, lo dejé ir. Así como que hice el disco y bueno, no me lo cuestioné mucho. Para mí era mucho más importante hacerlo que cualquier otra cosa. Sí, sí, yo creo que igual es importante. Claro, ahora de respecto a la letra, tiene que ver con, claro, pues con vivencias personales, de repente con alguna idea, con alguna temática que me parezca llamativa, pues, ¿cachai? Como Deja Blues, ¿cachai? O los temas que vienen a continuación, que a mí la cuestión social, que quizás no se note mucho en las letras, me importa bastante. Sí, igual, ¿quieres dejar algún mensaje también? Claro, y es como lo que siempre hablo, me pongo a conversar de alguna cuestión, siempre termino hablando de política o de cualquier cosa así referente como a los problemas que nos aquejan socialmente. Que sí. En la música es complicado el tema de como la política o la contingencia, que hay tantas verdades o puntos de vista que me imagino difícil también asumir como un rol tan determinado. Sí, bueno, ahí no podéis decir así como muerte, ¿no? Una cosa así. O sea, depende del estilo también. Claro, hay una bueno, uno al final tiene una postura, ¿no? En algún lugar, y también, bueno, el respeto respecto a si una idea es muy potente, uno ver cómo le puede afectar al otro, ¿cachai? Eso es un cruce difícil. Sí, es importante tampoco abanderarse tanto, a veces no sirve. Las ideas son como poleras, ¿cachai? Un momento te gusta, te la compraste, te quedó bien, se desgasta, después la terminas ocupando para dormir, para dormir, o termina como trapero o la botaste, ¿cachai? Sí. Oye, antes sigamos conversando, aquí nos mandan un saludo por el dominafono, que nos pueden mandar, o llamar también, si quieren llamar al dominafono, que es el +56, lo voy a mirar para allá porque se me olvida. Ajá. Es que a veces doy mi número y me han llamado a mí. Para preguntar, cualquier cosa. El +56 952227316, para que puedan llamar y también agéndenlo para el resto de la programación de dominación.cl. Grande Seba dice, el Nico por acá, ya nos juntaremos a blusear, dice. ¿Qué Nico es? Nos dice que Nico. Ah, man, cariño al Nico, quien sea, de los 542 Nicos que conozco. No, dice aquí Nico, no dice. Ya, Nico. Y mandaron aquí un saludo también, acá respondió el tiro, Miranda, jaja. Ah, Nico, está gran amigo, y gran bajista, y nos juntamos a tocar de vez en cuando. Tocar, no tocarnos. Sí, tocar blues. Tocar blues, sí. Solamente a tocar música. No consumir nada. No. ¿Sí? Oye, no, y aparte no, que nos juntamos. No había. Nos juntábamos en mi casa hace poco, así, en el horario de colación de él, se escapaba a mi apartamento y tocábamos una hora, porque era la hora que tenía él para tocar. Y después me buena, sí, una hora de colación a ir a tocar mejor. Hasta que le dio anemia. Sí. No comía nada, no salía el plato. A pura música. Oye, ahí mando un jaja, está escribiendo todavía. Oye, y Sidney Fernández dice, tremendo guitarrista Patricio. Buena, ¿sí? Cariñoso saludo al Sidney. Sidney, gran músico nacional, tocó con Joe Vasconcelos, con Iyabu. Tremendo. No sé si le mandamos un saludo a Rodolfo Cortés, que también se lo mandó un saludo.
Saludos chicos, aguante Cana, dice. Ah, Cana sí. Murillo. Sí, aquí, aquí como que Facebook cambió la salen todos para desarmados los mensajes. Pero siguen mandando mensajes aquí en el Facebook Live, aquí abajito, si se conectan y nos escriben acá, si están viendo tele, si están echados en la cama, si van a salir a carretear también, inviten. Y nos mandan su mensaje a Dominafono o si no en el Facebook Live. El Dominafono aparece, no aparece en la pantalla. ¿Cómo se hacía? Bueno, después lo hacemos mejor. Capaz que aparece una tecla aquí y que desaparezca todo en pantalla. Oye, bueno, saludo entonces a quienes se conectan y nos mandan saludillos ahí en dominación.cl. Oye, antes que sigamos conversando, nos llegó a rockandwrestling.com una información de un disco que sacaron llamado Global Citizen EP número 1, que incluye 4 temas y participación de algunos artistas internacionales, donde destaca el ese compadre, ¿cómo se llama? El David Guetta, que está con un, y también el se llama, había otro que es el Pharrell Williams, no sé si lo conoces. Ya, sí. Estaban por ahí cantando algunos temas y este salió a la venta ya para apoyar a las campañas y los esfuerzos de esta campaña que tiene Global Citizen para terminar con la pobreza extrema y su trabajo en áreas como igualdad de género, educación, agua y saneamiento. El proyecto ha sido encabezado por el líder de Coldplay, Chris Martin, y también es curador de los festivales anuales de Global Citizen. Este EP está a la venta en globalcitizen.org. También pueden encontrar más información que esta causa que está haciendo ahí, ayuda para los más pobres también. Así que para que lo busquen en Rock and Wrestling, está el ahí con más encima de unas manos como bordadas y dice Freedom. Así que tremendo ahí el logo de este EP para que lo puedan buscar y también disfrutar, por supuesto. Y si vamos a eventos también, métanse a la cartelera de eventos en vivo para que vayan a disfrutar de los eventos que tenemos en cartelera. También estamos subiendo algunos a dominación.cl para que se informen de algunos eventos de cine, bandas internacionales y por supuesto de todas las bandas y arte nacional, como el teatro, que también nos está llegando a Rock and Wrestling y dominación.cl. Y siguiendo con nuestros invitados del día de hoy, ustedes que son músicos y llevan un tiempo ya en esta escena musical chilena, ¿qué opinan de la música chilena, de la escena nacional que le llaman tanto? ¿Hay escena? Sí, o sea, escenas... ¿Hay escenarios también o no? Los escenarios, que claro, ¿qué tipo de escenario? Porque los escenarios son como desde los bares, centros culturales, festivales, todo un universo, ¿no? Creo que es como un proceso dual, así como por un lado... dual y medio contradictorio, porque claro, por un lado hay los locales que tienen música, les cuesta mucho sostener la cuestión porque claramente está todo dado para que sea muy difícil tener música en vivo. Sí. Los bares, la pega de los bares es terrible porque tienen que pagar patentes, son caras, la tramitación y por cualquier cosa los pueden cerrar, ¿cachai? Pero paradójicamente, con los pocos espacios que hay, con la poca intervención que hay del Estado en fomentar en la música a nivel del colegio, temprana edad, hay mucha gente interesada en la calle. Hace tiempo estuve en Córdoba, Argentina, y resulta que no vi mucha gente con guitarras al hombro. Acá yo salgo y está lleno. Sí. Entonces eso habla de que pasa algo con la música. Como que acá en Chile siempre nos ha gustado la música, siempre han habido músicos buenos. De hecho, ¿ustedes saben cuál es la primera rockstar que existe acá en Chile? Rosita Serrano, en los años 30, cantó para Hitler no sé cuántas veces. No es que ella fuera nacional socialista, ¿no? Pero la loca era impresionante. Y acá siempre hemos tenido buenos músicos. Y actualmente hay música muy buena. Yo me sorprendo cada vez con el trabajo de la gente que está como en el mainstream, por decirlo así, la gente más famosa. Hacen trabajos extraordinarios, así Camila Moreno, Jepe, Javier Amena, Alexander Mate, están todos haciendo música muy muy buena. Y desde abajo también viene gente buena. De hecho, hace dos días estuve en La Juguera, que es un bar que está en Bellavista, y vi una banda extraordinaria que se llama Flores de la Basura, creo que se llama. Y extraordinaria la banda, me encantó. Y hay bandas muy buenas. ¿Ustedes qué opinan, chiquillos? Estoy acabronándome para ver.
la opinión de se me acordó, sí, sí, hay escena y igual se está ampliando para otro estilo más, de repente como más la música urbana, por ejemplo, también está agarrando harto peso. Claro, el problema sería ese, como que el rock, el blues, como que está quedando un poquito más a los nichos. A los bares más recatados, ¿cachai? Y pero sí, hay harto músico nuevo, bueno, y bueno, un saludo también de pasada a mis amigos de Banda Silva, también son muy buenos músicos todos. Sí. Y lo que falta, el otro día conversamos con una colega, que falta fondo, y que sea un poco más falta plata para la cultura en general, ¿cachai? eso falta un poco acá, como para de repente para poder aspirar a hacer cosas un poco más grandes. Sí, bueno, igual eso es importante, o sea, no es que falten, yo creo que no los sueltan. O sea, todos los años se ganan, las mismas personas se ganan los... Sí, bueno, es difícil ganar algo así. Es difícil ganarse algo así en todo caso. Bueno, te piden hasta examen de sangre para... Ahí habría problemas con seguir el examen de sangre, pero bueno. Sí, bueno, no... Sí, pero... ¿Dónde es madre? Oye, y por acá, activamos... A mí lo que me llama la atención es... de modo positivo, como el nivel de producción de distintas bandas. Uh-huh. Por dar un ejemplo, estoy escuchando la otra vez del grupo Tuna Cola, y me pareció que hacían un envío así power, así sonaban súper potente, así 10, 15 años atrás no había ese nivel de producción, siento que por lo menos a nivel de producción las bandas se están encargando de hacer un buen trabajo en cuanto a la calidad de su sonido. Uh-huh. Más allá de que te gusten unas bandas más que otras no te gusten. Sí. No, poco las voy a mencionar, pero el chaquetero. No, pero si no le gusta, lo puede decir. Sí. No, Pero una preocupación importante es la producción, pues sonar con buenos equipos y producir bien la música. Sí. Bueno, acá como mexicano tal vez nos puede contar cómo vio la música allá en México y llegando acá a Chile, y cuál fue el cambio tal vez. Ah, güey. No, pues sí, ahí... Vamos, si le funciona el micrófono. A ver. Sí, a ver. A ver. Se va. Es que... Sí, algo raro pasó aquí. Bueno, pasa siempre. Pasa en el cine, pasa en dominación. Por ahí. Pues sí, hay mucho, o sea, hay muy muchos géneros que tenemos en común, ¿no? Sobre todo los populares, los mainstream, eso. Varía un poco en lo que es el folclore y también pues varía la forma en cómo distribuyen la música, la forma en, o sea, yo no puedo hablar tanto como de Chile porque tampoco tengo tanto tiempo acá y la forma en la que me he estado involucrando con el ambiente musical pues ha sido diferente a como lo he hecho en México, ¿no? Pero bueno, yo soy músico callejero, hago música en la micro, en las plazas, así que yo pongo el escenario y ahí me pongo a tocar, y ahí puedo hablarte desde esa perspectiva de que, por ejemplo, ese tipo de underground, o al menos ese tipo como de mercado en la música allá en México y aquí, aquí por ejemplo, creo que no hay como tanta variedad, pero también yo veo al espectador que tampoco está abierto como a tanta variedad. Tú puedes llegar con un género nuevo y no precisamente que sea un metal que tú digas, no, pues es que está ruidoso, o que tú digas es un reggaetón que tiene unas letras que, digo, o sea, no estoy diciendo que todo es igual, ¿no? Pero que tiene unas letras diferentes, un poco más agresivas. Tú puedes llegar con otro tipo de folclore, tú puedes llegar con otro tipo de cumbia, puedes llegar con otro tipo de instrumentos, pero luego si la gente no lo conoce, o luego si la gente lo escucha con otro acento, otro timbre de voz, yo he notado que es un poco complicado como que a que la gente en realidad diga, a ver, voy a escuchar eso. Me voy a acercar. Se subió un mexicano a cantar en la micro, voy a ponerle atención porque es un mexicano que ahí no sé... 3.000 mexicanos en todo Chile, entonces es como algo... Sí, se subió un mexicano, me bajo mejor. Sí, exacto. Al revés. Exacto. No, cuidado porque...
allá está cabrón, luego dicen. Sí, no, sí. Y allá, por ejemplo, en México, a mí sí me ha tocado, bueno, lo que yo conozco del país haciendo música en la calle, me ha tocado que todavía la gente es un poco, se acepta más a la versatilidad, aunque no le guste así la música, pero te presta un poco más de atención. Que ha abierto espacio, un país tan grande que está lleno también de festivales. Sí, en el caso de las veces que fui para allá, distintas bandas, es impresionante la cantidad de tours que voy a hacer, no sé, vaya a Toluca, Cuernavaca, Monterrey. Bueno, lo que pasa es que en el centro también de México todo está más cercano, o sea, por ejemplo, el DF te queda a cualquiera de las dos orillas, te queda, o sea, el mar a cualquiera de las dos direcciones te queda en la misma distancia, que son 4 horas por tierra. Porque también si te vas, por ejemplo, al norte, allá en Ciudad Juárez, la ciudad más cercana hacia el sur, o sea, hacia dentro de México, te queda a 4 horas por tierra. Y de ahí empieza a sumar 10 horas, 11 horas, 12 horas. Entonces ahí es un poco más complicado como ese tipo de festival o hacer algo así como musical. Eso más bien se maneja más como hacia el centro, hacia el sur. Pero, no, y te digo, o sea, lo que he visto aquí, pues no sé, yo creo que aquí tienen más movimiento, por ejemplo, tienen muy buen movimiento de hip hop. He visto eso, que en la calle se escucha mucho el hip hop y la cumbia. Sí, eso es como lo más escuchado igual acá, la cumbia es como parte de la identidad nacional en cierta parte. Sí, bueno, interesante saber un poco la visión de una persona que viene también de afuera. Es interesante saber eso muchas veces, porque uno siempre lo ve de aquí y a veces lo ve todo malo o todo bueno y uno tiene como algún arista distinto. Oye, pero ¿qué les parece si seguimos escuchando ya, más música? Hablando de eso, vamos a tocar un clásico de la banda que ha vendido más discos en la historia de Chile. ¿Saben cuál es esa banda, no? ¿Cuál es esa banda? Los Ramblers. Los Ramblers, sí. Yo iba a decir... No, mejor no digo. No, es que no me acordaba... Siempre se me olvidan los nombres. Pero no voy a poner las manos al fuego si bien me googleáis, porque creo que es el rock del 62. Ese parece que es el disco más vendido en la historia de Chile. A ver, sí. Si estoy mintiendo o no, me estoy jugando mi credibilidad en estos minutos. Sí. Con la banda, con la gente. ¿Qué apuesta? ¿Qué apuesta? No apuesto nada. ¿No? Mi credibilidad ya es suficiente. Una PLR. Una PLR. Una PLR, no, pues cómo. Un manteo con patada en los riñones. Aquí sale uno, no sale en otro. Aquí. Bueno, lo vamos a buscar por mientras. Prepare que prepare la música. Ya, bueno, este tema y, y por supuesto vamos a escuchar un tema de Seba Córdoba. Este es una versión que. Primera que vamos a tocar así como en vivo con más gente. Y se llama A mi amada y es un temazo de los Ramblers. Así que vámonle. Homenaje. 1, 2, 3 y. Si el viento siente susurrar y tu carita caricia, brinda el amor tu cariño, pues mensajero de mi amor en el ser de todo mi amor. Si lluvia sientes tu caer y tu carita humedece, besa sus gotas que es mi llanto, al no estar tuya palpitando, amarte tanto, sin saber qué hacer. Aunque distante estés, tuyo es mi
sur. Verás el mar, mi amor, te lleva. El sol refleja tu dolor, todo el dolor ha de estar sin ti, ha de estar sin ti, ha de estar sin ti. El aplauso del público presente acá en nominación.cl. Ahí escuchando a Seba Córdoba y el tremendo tema de... Oye, y el público todavía fascinado ahí. Ah, ¿por qué? ¿Qué dicen? No, el público ahí fascinado, no, que está aplaudiendo, que está aplaudiendo. Ah, muy bien. Oye, aquí, a ver, ¿nos escriben aquí o no? Sí, no, no, no han escrito nada todavía. Oh, escriban, escriban. Sí, escriban nomás, sí, aquí tenemos... Oye, y el acá nos mandaron un WhatsApp, el... Mismo Nico Miranda dijo, nos vemos el 9, dijo. Claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué el 9? El 9 es el lanzamiento de Otros Después, que es el disco por el que estamos acá en definitiva, que es mi disco debut. Entonces estoy muy contento porque vamos a tocar acá con los cabros en Teatro de la Aurora, en Avenida Italia, 1133, esquina con Santa Isabel, ahí en Providencia. Solamente son 50 entradas, un concierto bien íntimo, por decirlo así. Y vamos a presentar el disco, más los temas que hemos hecho antes, covers nuevos y bacán, pues. Estoy, como le digo, estoy muy contento de este momento con la música. Con el disco bajo el brazo. Otros Después, que va a estar disponible en copia física, en Spotify, en YouTube, etcétera. ¿Cómo ha sido esto de sacar un disco? Además del proceso que siempre es agotador, pero... Fue agotador, pero fíjate que quizá la experiencia de haber grabado varios discos, no soy el músico en Chile que ha grabado más discos por lo demás, pero ya tengo varios discos encima, he producido discos, entonces toda esa experiencia creo que funcionó como para que no fuera un proceso tan desgastante. De hecho, no sé, pues, el disco propiamente tal lo terminé, entramos a grabar a mediados de julio, y lo terminé, antes que terminara julio ya estaba el disco mezclado, listo, masterizado, todo. Entonces en ese sentido los plazos han andado bien, que al final los plazos son quizás los lugares más engorrosos. Aparte también de nuevo recalcar que si no hubiera estado con ustedes chiquillos hubiera sido mucho más difícil. Entonces tuve la suerte de contar con gente que me ayudó en el proceso, que me lo hizo más rápido y que bueno, por eso al final fue un proceso que quizás no fue tan terrible como otros procesos que en los cuales a última hora esperando que salga el disco, mezclar la cuestión o que no te gustó cómo quedó el tema y ya fue. En este tuvo un poco más de tiempo. Y ese pasado más difícil, sí, pero encontraste... Claro. Bueno, no, partner, de alguna manera. Sí, claro, y en este sentido funcionó bastante bien. Como, de hecho, la banda la armamos un mes antes de entrar a grabar. Y fue un ensayo intenso y toda la cuestión. Y bueno, el resultado está en el disco. Bueno, ya sabe ya, entonces, Sebastián Córdoba y Chilaquiles van a estar el 9 de diciembre en el Teatro Aurora. Tengo aquí la información. 19 horas, está justo entre la final Boca River. Que, ¿por qué lo habrán? ¿Cacháis cómo funciona el mundo? Que tienen que llevar un partido que es tradicionalmente acá latinoamericano, tienen que ir a jugar a Europa. Sí, pero es el show. Ah, es el show de la FIFA. Sí, sí, sí. Aquí está justo entre la final de Boca River y está un poco antes que empiece el show de Víctor Guten, este tremendo bajista que viene a tocar acá. No sé, creo que en el Café de las Artes. Bueno, no voy a pasar por publicidades. Sí, no ha llegado ese evento, así que tampoco sabemos. Competencia directa. Sí, también, ¿eh? Así que para que... Sí, así que ya sabes, ya entonces va a estar ahí... 19 horas. Sacando el nuevo disco. 19 horas, horario familiar, para que vaya toda la gente que quiera ir. El disco debut, Otros Después. Otros Después. ¿Sí? ¿De aquí a tocar a varias partes o...? Sí, hay, de hecho, posteriormente hay que ir a tocar a Chillán, al Bar Magnolia. Tenemos otra presentación más adelante, que es una sorpresa a principios de enero. Y estamos gestionando
una gira más para el sur a mediados de enero. Ah, buenísimo. O sea, sí, y quizás se viene movido otras cosas. Sí, es que hay que hacerlo. Sí, sí, bueno. Ya se baña Teatro Aurora, dice aquí, Avenida Italia, 1133. Sí, justamente. ¿Sí? Oye, ¿hay preventa de 4 lucas? Sí, preventa 4.000 pesos, mismo día 5.000. Mismo día 5.000. Y el mail, Sebastián SCD. Sebastián CD. Claro, pero es Sebastián con dos S al medio. Como ah, ya. S, E, de larga, A, S, S, T, I, N. Así como Kiss. Sí. Sebastián CD arroba gmail.com para que. Bueno, y en todas partes de Sebastián Córdoba. Lo busca nomás y le pregunta ahí, ¿cuatro lucas la preventa con Meet and Greet? Podríamos decir. Porque puede ser. La pasar la entrada ahí mismo. Justamente. Sí. El disco debut, otros después. Hay una carátula, o sea, del afiche. ¿Esa es la carátula del disco? Sí. ¿De dónde viene ese origen? Ese es de un amigo, se llama Francisco Bilbao, como la calle. Y que él fue alumno mío en algún minuto de Bajo Eléctrico, y resulta que él dentro de es abogado, le gustan hartas cosas, y resulta que empezó a subir sus dibujos y a mí me gustaron así el toque, y le dije, ¿sabes qué? Voy a sacar un disco, no sé, en un tiempo más me gustaría que tu dibujo estuviera en el arte, o sea, en la carátula, en la portada del disco. Me dice, ni un problema, y empezó a trabajar, y ese es el tercer intento. De hecho, ahí cuando vean el disco, la parte de atrás fue el segundo diseño. El primer diseño como que no iba por ahí. Uh-huh. Después le dije, cuando me mostró el diseño como definitivo, le dije, puta, tampoco va por ahí. Va como esto. Y le mostré los dibujos que me gustaban y me hizo un retrato. Y cuando lo vi fue, ese es. Ese es. Sí, en todo caso está muy bueno. Es como una... No sé qué otra cosa se le... tal vez se podría hacer en alguna escultura alguna vez. Ah, sería maravilloso. Qué como animal. Me dijo un amigo, esos son todos los nudos que tengo mental uno a uno. Oh, sí. No, yo creo que faltan ahí. Man. Oh. Yo creo que faltan. Sí, yo creo que leíste rápidamente. Con un tercer disco yo creo que salen todos los nudos. Sí, oye, hay gente que está llegando aquí a Dominación porque nos venían a contar algunas cosillas. Están saludando desde ahí atrás. Si quiere, pase por mientras a saludar acá para que salga en la tele. Para que nos veamos todos. Para que nos veamos todos. Pase por acá. Saludos. Mira, ahí vienen. Saludos, por favor. Acá, por favor, acá tenemos micrófono. Hola. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, mira, aquí estamos en sesión en vivo. Tenemos acá otro. Hola, ¿cómo está? Nos viene a traer acá la Peña Rock. Por favor, acérquese aquí, que me cuente, ¿no? Que muestre, ¿no puede... muestre la ficha. Sí. La ficha. Ahí. Sí. El modelo. Hoy lindo. Pasémoslo para allá. Pásenlo para allá. Para que se vea el modelo ahí nuevo que tenemos. Siempre quise ser nuevo. Mire, ahí está. Peña Rock. Cuéntenos un poquito antes de que nos vayamos ahí. ¿Para qué? Bueno, el 8 de diciembre. Estoy tapando al jefe, pero... Sí, acá, por favor. El 8 de diciembre vamos a estar con nuestros amigos Cuervos del Sur. Vamos a estar nuestros amigos argentinos de Tamadre. Va a estar Priapo y nosotros nativos en la Peña del Nanoparra. Así que súper buena la invitación que les estoy dando. Así que espero que no se lo pierdan. Sí, bueno, después vamos a hablar aquí con Nativo que nos visita. Nos esperan un poquito para que vayamos y vamos a hablar ahí del evento con Nativo y vamos a escuchar también a la banda para que conozcamos a Nativo. Eso es. Déjelo ahí para que después me lo firme y lo deje acá. Oye, anoche andé en la Peña. ¿Sí? Anoche andé en la Peña tocando. ¿Bueno y sano o no? Cuando llegué sí. Sí, ya. Oye, está Madre también, banda argentina que anduvo por acá alguna vez en Dominación.0. Perfecto. Bueno, muchachos, ha sido una jornada muy buena y entretenida. No sé si queda música todavía. Vamos con el último tema, ya, que vendría a ser... vamos a tocar un tema instrumental que también salió de una patada y lo montamos al toque, ¿sabes? Lo montamos con Volcánico, en la etapa Volcánico, y lo disfrutamos cada vez que lo tocamos en vivo. Y ahora que lo tocamos con los muchachos, el tema que más les gusta, ¿o no? ¿No? Sí, ¿no? Sí, digamos que sí, ¿no? Me mintieron. Sí, hombre. ¿Qué les parece, güey? ¿Qué les parece si nos despedimos tocando y les dejo la cámara para que envíen un saludo, un mensaje, lo que quieran? Apoyen a la, no sé, apoyen a la Teletón. No sé. Bueno, lo que quieran. La Teletón, sí. ¿Sabes qué? Fuera del deseo, yo tenía una opinión de la Teletón, así como mucha gente la tiene, que es un negocio en la etapa que nace, en plena dictadura y bla, que la solidaridad no se entiende desde ahí. Pero tengo una conocida que tiene una hija en la Teletón y ayuda en caleta. Sí, no, sí, de que más allá de las críticas, que incluso lo hemos hablado acá, que siempre nos llega información, lo compartimos en Rock and Wrestling. Y bueno, hemos oído algunas teletones
este año no fui porque estoy más viejito y como no había Betetón, no. Pero no, no fui este año, pero siempre he oído y la función que hace también y lo que ha hecho de alguna manera en la gran mayoría de la gente. O sea, todavía tengo el recuerdo de mi abuela llevándome al estadio las primeras veces y emocionada viendo ahí que llegaban al cómputo final y el fuego artificial y todo. Sí. Creo que eso, rescatar eso como chileno es importante. Sí, pues es parte de nuestra identidad. Uh-huh. Así es. A veces las identidades se construyen en base a cosas que uno puede cuestionar mucho inicialmente, sí. Pero al final imagínate, todos hablamos español. Uh-huh. ¿Cachai? Eso proviene porque nos conquistaron los españoles. O sea, es súper obvio. Sí. Pero al final nosotros podemos acuñar y defender nuestra forma de hablar, pero también es mezcla de algo más, entonces. Uh-huh. Bueno, y gracias a Rock and Wrestling, que es un medio que siempre, siempre, siempre nos está apoyando, y esperamos que nos acompañen el 9 de diciembre ahí en Teatro de la Aurora, y que escuchen el disco, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Chicos, ¿quieren decir algo más? Que vayan a escuchar música en vivo. Apoyando al talento, sí, local. Y más, yo como que... Y no, uh-huh, solo por apoyar, sino porque realmente se pasa bien. Sí, eso sí. Gustito en la vida, digo, los chicos que tienen el 8 de diciembre un show, vayan. Es calidad de vida ir a escuchar música y interactuar con el arte. Sí, de repente se pueden encontrar con una banda extraordinaria en vivo. Me ha pasado muchas veces buscando, encontré bandas buenas. Eso sí, no, yo tenía un mensaje. ¿Cuál es mi cámara? Allá, al frente. Para el señor Sebastián Piñera. No, un saludo. Es chistoso. Sí, chistoso. El humorista más grande que ha tenido Chile. Sí, sí. ¿Qué Álvaro Sala? ¿Qué Dino Gordillo? Como Álvaro Sala, pero con menos reproducción. Guarda que se viene cast. Uy, no. Pero ese no es chistoso, sí. No, ser más malo, pero bueno. Sí. Ahora ya tenemos a Alberto Plaza. No, ya, en fin, ya. El saludo era para toda la gente que lo estuvo viendo. Eso, saludo cariñoso a los amiguitos músicos también que nos estuvieron viendo. Eso. Saludos, sí, hasta México. México, güey. Viva la raza. Oh, viva la raza. Allá vamos. Si se pudo, vamos. Sí. Bueno, saludos a Sidney Fernández, Abraham Reyes, Rodolfo Cortés, Jorge Olavarría, Eduardo Pando, Seba Fernández, Cana Murillo, quienes se conectaron y nos dejaron su saludo en el Facebook Live. Y nos despedimos entonces con Sebastián Córdoba y los chilaquiles. Sí, este tema se llama La Que Te. Uy. Vamos. Apa. Vamos rapidito, ¿sí? 1, 2, 3 y... We'll be right back.
¡Ah!